Y creo que va a ganar Huracán, pero quiero que gane en Cristal. Huracán para resistir este embate que ya se le pegas. Por los pies de Pretel. ¡Pretel! ¡Ah! Vale. Optimismo de gol de lo es desde lo deportivo, lo es también, vale. Por supuesto, también en el plan sí. Económico. Ojo con esta, se viene el largo, le da a colocar. Era buena. Vamos, Cristal, vamos, carajo. Se lamenta Núñez, pero todo era buena. Visitó al plantel Sporting Cristal, Luis Advíncula. Exacto. Muy amigo de Yotun. No me jodas. Acá está la pelota otra vez para no. Cordero, que va. ¡Cordero! Bien, Solís. Dos tiempos, Renato Solís. Por lo pronto, el centro de Gauto va pasada esa bocha. Segundo paro, le queda Cordero. Y la pelota que se va por arriba del travesaño. Cerca, muy cerca el equipo de la Bobe del primero. Con una convicción. No puede patear así, bro. No puede. En cada acción. Solo, sin marca estaba. ¿La sacó el arquero? No entiendo por qué no está Solís en vez de Carvalho en la selección. No lo entiendo. No, hermano. ¿Qué tal? Ay, gracias, Solís. Qué manito que sacó. Y convocan a Carvalho. Que se te la camiseta, Reynoso, por favor, te lo pido. Es uno de los grandes de Perú, por supuesto. Se puede decir el tercer equipo más grande de Perú. Es el tercer equipo más grande del Perú. No. Uf. Pero hace rato que no mete título. Más allá de que el año pasado fue el que más. Es el tercer. Sí, ¿no? Es una buena cosa para debatir. ¿Cuánto vale la Sudamericana de Cienciano? Pelota hasta mitad de campo. O sea, a nivel liga local, claramente Cristal es mucho más que Cienciano. ¿Qué vale más? Llegar a una final Libertadores o Sudamericana. Sí, rápidamente, sin pensarlo, y creo que sería lo lógico, es Cristal el tercer más grande. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. No, nunca va a llegar en su vida, hermano. Es Yotun. 47 años, tío. No va a llegar en su vida, hermano. También Cordero va al centro arriba, Nicolás. No, otra vez solo. No, sácala. Sácala. Todos empujan, todos meten, no puede salir Cristal. Va Huracán. ¿Pero qué es esto? El último en tocar casi convierte, pero es de barrio. No me jodas. Acá Ignacio, queda vivo. No me jodas. Gauto. Qué bien Solís. Abriendo otra vez. Por banda izquierda con Jonás. No. Pelota para Benítez, es buena. Centro de Benítez, Cordero. Qué bien Solís. Extraordinario. Sigue Acevedo ahora. Sigo sin entender por qué Carvalho fue convocado y no Solís. Para Gese, en esa. Viene para Soto. Bomba Soto. No, abre la cancha con Gauto. Se viene Huracán por el primero. Centro de Juan. Arriba, Cordero. Ahí está. Qué bien Solís. No. No, claro. Huracán con Cordero, que está. A ver. Cordero ganando muy bien. Aquí la pierde, la va a buscar. No queda claro. No queda muy claro si le patean las manos y por eso pierde el balón. No lo. Como que digamos que se puede llamar esto un poquito robito de Cristal. Un poco robo hacia Huracán. ¿Puede ser? ¿Podemos decir eso? ¿Podemos confirmar eso? ¿Bang and shot? Otra vez para Brenner, cuidado acá para meter el zapatazo. Castillo, Chávez, Brenner, Chávez, saca Benítez. Mirá lo que gol en contra o de la falta de penal. Jugado y casi sin fichas el arquero argentino. Va al centro para Brenner. Ay, no te creo. Ahí está Yotun. Piensa Yotun. Conecta con Ignacio. Cuidado, el zapatazo del brasileño. ¡Ignacio! ¡Ay! El palo de Chávez. ¡Nachito! Este primer capítulo está a punto de cerrar. Bien probado. Se levanta el centro. Soto va para Gauto. Baja Gauto. Gauto, el rebote. No fue mano, ¿no? Y el penal para Huracán. Fue mano. Fue mano. No te la puedo llegar a creer. Sí. Es mano. Realmente inmejorable para Globo.
Ah, qué mal que sea así el gol de Bragaga. No duda Andrés Matonte de su decisión. A ver, vamos a ver desde el otro lugar. No es. El cuerpo pega directamente en el brazo de Lora. No. Así que cuerpo, tiene el brazo extendido, es cierto que puede llegar a confundir. No es. Creo la mejor imagen, ¿no? No es. No será penal, seguramente el VAR va a intervenir para cambiar la decisión del árbitro. Sí, yo me retracto, no es mano, no es mano y esto es un robo clarísimo de Sporting Cristal. Yo no sé si va, pero no veo que den el brazo. No, no es mano, no es mano, no es mano, no es mano. Pero que no. Que no. En descifrarlo, en determinarlo. Sí, claro. Ay, el gordo, el robo que le van a hacer a Cristal. Por a ver si deshace o ratifica. Bien. Penal, entonces. Bien. Ahora solo la zurda de Acevedo levanta para Cócaro. Ojo con esto, esto no fue penal. No lo patía a Cócaro. Bueno, no me jodas. No me jodas. Va Soto ahora. El bar que no esté funcionando, por favor. Cordero. Soto que la pica, va Cordero arriba. Menos mal. Menos mal. Ponme la repetición, por favor. Dice que el último en tocar fue Chávez. A ver. Acá no hay penal. Aquí la acción de, no, de Loyola. No. A ver. Rechaza pelota. Lo patea, ¿no? Sí, lo patea. ¿Qué no es revisable todavía esto? ¿No estamos sí, a tiempo claro que de que sí, el VAR diga sí, algo? Sí, por supuesto que sí. Ojo, por eso, ¿eh? Es lo que está diciendo. No te la puedo llegar a creer, Loyola. ¿Por qué juegas al fútbol, hermano? Tori que carga otra vez sobre el área, va para Cócaro, no te la voy a creer. Qué bien, Ignacio. Qué bien, Nachito. Qué bien, Nachito. Qué bien. Fíjense, a ver. Lo pudo haber lastimado. Vamos a ver si interviene o no el VAR. El VAR tiene la voluntad de intervenir si cree que esto puede llegar a una jugada de expulsión. Y claramente. Ahí está volviendo Soto a tomar la posición. Se viene Cristal buscando el primero. Cuidado, la zona de impacto. Va el remate. Ay, era buena, bien. Otra vez. El turno de Cristal otra vez que se va adelantando. No, hermano. Soto, Sierra, Soto. Uy. Madre mía, un par de corazones apagados en Parque Patricio. Fue abriendo sobre banda izquierda. Continuidad para que juegue Corozo. Corozo que le devuelve redondita con un taco. Ojo con esta. Viene Cristal por el primero. Engancha en el área. Levanta. Ay. Se va apenas ancha. Si no, pero este. Un aviso para el equipo. Tiene que dar un poco más de pase. No puede pegarle siempre. Bueno, tampoco tenía tanto para dar pase, ¿no? Sí, era la mejor opción, creo. Que pone Sporting Cristal pensando en este valioso punto. Atención con esta, Baura, acá buscando el primero. Es buena. Bien, Solís. Bien, Solís. ¿Quién eres, Carvalho? ¿Quién eres? Levantaba bien. Castillo y mirá qué pelota que tiene para ganarlo en el cierre, desespera. Sauro en la cobertura. No lo vio nunca. No lo vio nunca. Salvado Huracán, cuidado. No lo vio nunca el de abajo. Cordero viene para Castro ahora recostado sobre la izquierda. Enganche, le va a pegar Castro. ¿Qué hace? Pantalón, tiro libre y tarjeta para Ignacio. Estaba para sacudir a él, ¿no? Sí, estaba linda, estaba redonda. A Nachito, dámelo siempre. A Nachito, dámelo siempre. Antes pases o por lo menos posibilidades de pase a las horas. No, la pelota. ¿A dónde va? La pelota. A ver que no va a llegar. Sacaba nuevamente Chávez. Fattori que abre la cancha. Es la última. Va otra vez Castro. El centro de Castro para Cordero. ¡Ay! Y en la línea se salva Cristal. Era el gol del 9. Era el gol de Cordero. Se abraza. Hostia, lo que sacó de salvar. Era el gol para el Globo en el cierre, Miguel. Lo que sacó de salvar Cristal. No ya está. Termínalo, profe. El árbitro se define en Lima. Que no se define en Lima. Ahora sí. 0-0. Buen empate de Cristal. Buen empate de Cristal, la verdad que sí.